ganando. Esa es, apuntarle, apuntarle. Aunque no haya llegado a la final, el campeón de los outfits hoy ha sido yo. Real Office, ¿quién lo funde? ¿Quién lo funde? Scott Dachuster. ¡Vale, esta puta final! ¡Che, che, che! 3, 2, 1, tiempo! De las rimas yo soy un experto. ¿Cómo? Irías como hoy lo demuestro. ¿Sí? Resumen del día. Ortiz ha vuelto, consecuencia directa. Guillermo ha muerto. Guillermo muerto hoy. Lo que provoca, Guillermo ha vuelto no, es que a ti nunca te toca. ¿Sí? La convención del día es tú cagándote en la puta y yo lavándote la boca. Yeah. ¿En serio tú crees así muy rápido, my man? Muy astuto, muy maduro, eso es problema en la TED. El problema está en que te estás tomando a broma el problema del resto y eso significa inmadurez. Yeah. Que te calles, hermano, que te achantas y gracias a que lo haya eliminado se te han bajado de la garganta. Me cago en Dios que te achantas. Llantas, Jarco te revienta y tú eres un puto manta. ¿Sí? Un puto manta, tu manta de los cojones. Yo hago mantra en mis meditaciones. A ti te encanta lamerme los cojones porque te echaron del casting de la isla Las Tentaciones. De los Tentaciones, a que sí. A ti nunca te tientan para ser un buen en sí. Pero claro que tú haces un mantra por aquí. Yo he abierto las 7 puertas que traía Rock Lee. En serio, esto te pesa, le tientas el encía, a ti te tienta la hamburguesa. ¿Cómo me dices que tengo los huevos en la garganta? Los voy a secar contra ti para que me hagas una francesa. Que sí, que yo vengo y te lo digo. No me cogieron porque todas habrían tentado en el mismo. Y sería aburridísimo. Tú haciendo FMS eres aburridísimo. Un poquito copiada, parguela. Bueno. ¿Qué me estás contando? Si te gana el Ortiz. Has abierto las 7 puestas del Rocket, vayan sí, solo le abres la puerta al que es campeón de Rocket League. Al que es campeón de Rocket League, yo me río. Puede ser y por eso, tío, sé que si abro la de puerta al Rocket League es porque siempre hay que abrir la puerta a los míos. No, no es así, no es así, te inflo de cante, desesperate, niñato, eres un cabeza aguacate. Tú has dado puertas al del Rocket League, el motor se te ha gripado y este ha dado un derrape. Y te ha dado un derrape, que te calles, puto niño, derrape el que llevas desde hace una semana en el calzoncillo. ¿Sí? Colega, que yo te lo digo, cámbiate de ropa, que no eres alérgico. Yeah. 4x4 empieza a ser ahora vengo a follarme yo a este puto crío. Cogeré tu cadáver y lo tiraré al río. Todo el jurado sabe que te vuelves argentino. Cuando llegan el reciclo te vuelves un pecho frío. No me vuelvo argentino, eso sería ilógico. Sería argentino, sería bien anecdótico. El problema está en que tú me vas a matar, yo te mato antes a ti y en vez de argentino soy necrofílico. No, hermano, hermano, que vengo y yo te callo. Tú eres el hombre del tiempo, yo como un trueno y un rayo. ¿Sí? A ver si entiendes, hermano, de toque, que te meto un pedazo de papote. No, hermano, eso no es así, te dejaron trizas. Ahora mismo este niñato contra mí agonizas. No soy el hombre del tiempo, el tiempo ya se me pasó. Llevarse de tiempo he creado arenas moveditas. Hermano, y dime lo que has conseguido. Aparte de un flow que parece reprimido. ¿Sí? Hermano, y vas a tener pesadillas con la Red Bull o con un amigo tuyo que sea apellida Champú. Ese, no, es sintética la apoyada que te doy y no tendrás ya ni réplica. Se pone así, con cara de niña histérica, lo que pasa es que le ha hecho una mamadura epiléptica. Hermano, hermano, que yo tengo la vida, que viene RDR y te parte y ya te aniquila. Lávate más los dientes, te lo digo, sos suicida, que la caries no es recomendable de mejor amiga. No es recomendable de mejor amiga, ya lo ves, esto es la RAE, tú no puedes hacer nada, ya lo sabes. El problema está en que ahora mismo mi rap y tu rap es como los dientes porque al final se cae. Perfecto, hermano, y eres lamentable, si te escucha la RAE hoy va a llorar sangre. Ay. Hermano, que vengo y no me jodes. Te apodan hachís, me refiero por los cortes. ¿En serio por los cortes? Tú así quieres estar entonces. El diccionario no para de llorar sangre. Está frustrado por no encontrar significado al nombre. No, hermano, que te calles, que te apellidas Juan. Te mato en la hoguera de San Juan. No me hables de top ten, que yo te quito el top y con ten. Como tú sigo siguiendo el Juan. No, no sigues el Juan, porque eres peor. Yo no me he apellido Juan, eso sería un error. Y tú no estabas en el top ten, ni tenías ten. El problema es que ten personalidades para el reloj. ¡Tiempo! ¡Campeón! ¡3, 2, 1! ¿En serio? y ahora mismo tú solo eres un muerto de hambre, un sastre, te vas a caer en todo mi alambre. ¿Sí? Tú dices que mi apellido Juan, yo soy Peri, deja de faltarle respeto a lo que puso mi padre. Yeah. No, claro que eres Juan, te crees un Don Juan y te utilizan de descarte. Sí. Hermano, esto es la baraja, estás jugando contra el Joker y espero que te descartes. No, no es así, mongolo, al decir esa puta mierda has perdido tú solo. Todo el mundo te grita, te aplauden a ti solo, porque en la baraja les encanta cuando sale el mono. Mira, me dejas la flor, hermano, mira, te lo digo. Hoy gano, hoy he perdido, he dicho que he ganado y se ha venido todo conmigo. Estos son las señales y esto se apoda destino. Así no es así, ¿sabes por qué? Esto no es cierto. Te enfrentas a mí en la ciudad del cierto, porque has quitado todo y te quedas el tallo en la mano, ya que los pétalos se los lleva el viento. Perfecto, hermano, que tú hoy te me rayas, claro que me quedo el tallo porque tú no das la talla. Hermano, míralo, mi parce, que estás perdiendo, fíjate en los detalles. En los detalles baleas y sí que fallas, ese es tu problema, te ha faltado la maña. Le doy amor a todos, a quien tenga de mi talla, no a quien saca trapos sucios para ganarme una batalla. Yeah. No he sacado nada porque yo ni te conozco, porque eres un mongolo y te lo digo, porque vayas por Zaragoza, primo de famositos los que llevamos años te apodamos niño. Me apoyarás niño, así cambiará el tiempo, en un momento entrarás dentro de mi infierno. ¿Sabes por qué? Tú no estarás en mis cuadernos porque ni me conoces hoy ni vas a querer hacerlo. ¡Perfecto, hermano! ¡Te vengo a joder! Tú hoy cara a cara si me quieres conocer, tienes pinta de inspectora y yo te lo hago otra vez. Aunque me veas con traje a mí me apodan Lucifer. ¡Tiempo! Sobredosis del free. Segunda regional. El que salga vencedor de aquí me acompaña a mí, a Granada, a la nacional. ¡Se lo damos desde 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Se la lleva Carrillo! ¡Es que es eso!